A esta hora de la mañana se viene dando unas charlas a la Policía Nacional Acantonada en Casagrande sobre violencia familiar a cargo del Centro de Emergencia Mujer. Sepan determinar, no tipificar, sino determinar en qué caso o casuística está. Violencia física, psicológica, sexual, económico, patrimonial, que ya lo tienen al tanto, también se pueden suscitar esos hechos. Las medidas, los tipos de medidas de protección y la ejecución de las medidas de protección, que es la parte más fundamental ahorita en estos tiempos, que es dar a conocer al denunciado sobre estas medidas de protección que van a servir para proteger a la víctima. A veces decimos que es un documento nada más, que de repente el denunciado hasta lo puede romper en su delante, pero al menos ya estamos dando el inicio de un seguimiento a ese caso. La víctima, como persona vulnerable, que puede ser hombre, mujer, o niño, niña, adolescente, esta persona necesita ser protegida. He comprometido a sus efectivos policiales para interiorizar y decir qué estamos haciendo por estas personas víctimas de violencia. Hasta desde la entrada de la comisaría necesitamos una buena atención. Hasta estirar el brazo o dar un abrazo a la persona víctima de violencia, ya le estamos demostrando que tenemos un interés por su problema. El problema de los seres humanos es indeterminable, es también difícil de entender a estas personas, pero para eso están las demás instituciones como Centro de Emergencia Mujer, Ministerio de Justicia, para poder coadyuvar a esta labor. No lo vamos a eliminar o erradicar totalmente ahorita el tema de violencia y vamos a disminuir a cero la violencia, quizás. Pero sí lo que intentamos es que se disminuya este índice que hay, estas presuntas por ahí tentativas de feminicidio, que pueden suscitarse. También les he invocado a sus efectivos policiales que cuando haya una mujer, niño, adolescente desaparecido, nos den cuenta para poder coadyuvar y ver si de repente es usuario o no del sistema del SEN. O también, de repente, que tenga su registro o historial de violencias, ¿no? Y que está esta persona inmersa en este círculo de violencia, hasta puede estar también secuestrada, ¿no? Entonces, la efectividad de la medida de protección es orientada al personal encargado de ejecución de medidas, que puede contar con el equipo del SEN para el tema de las visitas igual, ¿no? Poder visitar estos casos en las zonas focalizadas, asentamientos humanos o anexos de Casagrande, que puedan registrar algún índice de casos de violencia y poder hacer el seguimiento de estas personas, de estas usuarias. Sobre todo, de identificar también si hay niños o adolescentes en estado de riesgo o de desprotección, que se puede dar cuenta pues a la Fiscalía de Familia y de SPOC. Entonces, atendiendo a ello, le agradezco mucho porque eso se está dando aquí a nivel provincial, ya que tengo conocimiento que desde la región se está autorizando todavía estas charlas en todo el transcurso de este año. Me da gusto que ya encuentro personal nuevo también en el área de violencia. Me da gusto que cada uno interioricemos y cambiemos ese chip de machismo que existe en las personas que acuden a nuestras oficinas. De repente ustedes pueden tener algunas buenas prácticas a nivel policial, a nivel de comisaría, ¿no? He visto que hacen comisarías SPOC, he visto que tienen sus reuniones con sus juntas vecinales. De protección a esa persona y llamar a las demás autoridades cercanas para poder hacer una detención integral, ¿no? Ya sé que el personal está realizando un buen trabajo, bueno, me está dando cuenta de lo que está remitiendo ya el juzgado de Ascope, porque ya nos está atendiendo la Corte Superior de Justicia de Trujillo, pero en lo posible tratar de estar interconectados, a veces hasta con una llamada telefónica, en el momento por la distancia de repente no podamos acudir, pero estamos llanos a hacer el seguimiento a esa persona, ¿no? No digamos nunca no se puede, digamos que podemos hacer algo por esa persona, ¿no? Hasta podemos apoyarla emocionalmente, sin embargo, cada uno de nosotros tenemos problemas, cada uno de nosotros tenemos situaciones emocionales que no nos aperturan a poder hacer algo por los demás. Pero dejemos de lado eso, dejemos nuestro tema personal, que también necesita atención, y también aperturemos el tema de atención a esta persona, que es una persona humana, una persona sensible, vulnerable, que necesita protección. Gracias, comisario. El Centro de Emergencia Mujer de Chocope está a la disposición, en lo posible. Cualquier también error que tengamos, cualquier coordinación que no se dé, nos hace saber.
porque todos estamos para mejorar, todos estamos para, no somos perfectos, y en la medida de lo posible ayudar a estas víctimas de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Gracias, querido. Quiero agradecerle su asistencia a esta charla para el personal de acá de la Comisaría de Casa Grande. Es muy importante que tengan el conocimiento legal, el procedimiento, ya que en la actualidad acá Casa Grande tiene un alto índice que es de violencia familiar, ¿no? Cuáles son denuncias diarias que tenemos. También tenemos un apoyo de acá de psicológico. Estuvo ayer, he hecho las coordinaciones con el encargado, nos ha dejado su esposo, su número, que también, ¿no?, de manera aleatoria, paralela, también tenemos ahí un amigo más con quien confiar en la lucha contra la violencia de la mujer y los miembros de la familia. Quiero agradecerlo por su oportunidad por venir a abrir estas charlas, porque el tema que tengamos también lo voy a solicitar. Y que dé buenos resultados, sobre todo en atención a ese enfoque que tenemos, ¿no? Ese enfoque, inclusive este enfoque de género que mucho se habla, de los roles compartidos, como les estuve hablando, ¿no? Mucho vemos al hombre en la calle, la mujer a su casa, y ahora ya no. Tenemos que ver esta igualdad de oportunidades, esta igualdad en los roles, y en lo posible también ver a esa parte más vulnerable que es en el hogar, que son los niños y adolescentes. Gracias. Muchas gracias.